tiempo de reflexión, conversión y con la esperanza de la resurrección nos disponemos a celebrar como cada domingo este gran misterio. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro párroco, el Padre Félix, quien preside esta Eucaristía. Acompañemos con el canto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era
su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Pero vamos. Felipe fue a decírselo a Andrés,
Y los dos se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Y el que quiera ayudarme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. Y el que quiera ayudarme, será honrado por mi Padre. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diría? Padre, líbrame de esta hora. No, si para eso he venido y he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba presente oyó estas palabras y pensaba que era un trueno. Otros decían: un ángel le habla. Pero Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Querido hermano aquí presente y los que están conectados por el canal o por otros medios, ¿verdad?, que están al servicio por gracias a los voluntarios, o en otro momento, a lo mejor del día, pueden unirse a esta celebración. Estamos a las puertas de la Semana Santa, ¿verdad? Y hoy el Evangelio nos presenta los sentimientos más profundos de Jesús. ¿Qué pasaba en su alma? ¿Qué es lo que sentía? Sabiendo que estaban tramando su muerte y en un ambiente de fiesta de Pascua, y ahí aparecen unos hombres griegos, los que tenían la cultura del mundo, el saber. ¿Qué pueden buscar unos griegos en un hombre de un pueblo insignificante en ese tiempo, ¿verdad?, Israel, y ni siquiera porque era considerado un sectario, porque no cumplía con las leyes de ese pueblo? Se saltaba el sábado, estaba cerca de los pobres, bueno, de los enfermos, de los que botan la ola, que se había hecho vulnerable con los vulnerables. Unos hombres poderosos, dueños de la ciencia, de la medicina y sobre todo del saber, lo que era la filosofía, ¿verdad?, que ahí se metían todas las ciencias. Buscan en un hombre vulnerable, amigo de pecadores, cerca de los excluidos. ¿Qué buscan? Y se lo dicen a Felipe. Y Felipe se lo dice a Andrés, los dos únicos discípulos que tienen nombre griego. Y nada menos que Andrés significa hombre. Así, ¿verdad? Y Andrés fue el primer discípulo al que llamó Jesús, que fue diciéndoselo y llamó a su hermano Pedro. Pero fue antes Andrés que Pedro. Y Felipe, que luego se lo dijo a Natanael, que estaba en una higuera baja, ¿verdad? Bueno, que era de Bethsaida. Y Bethsaida significa pesca. Os haré pescadores de hombres. Pero la pregunta es, ¿qué podían buscar en Jesús
sentido de la vida, el que al final terminaban como el maestro de todos los griegos, ¿verdad? Perdonen que yo diga nombre, no importa, pero que si no, no sé seguir el hilo, ¿verdad? Sócrates, que vivió 500 años antes de Jesucristo, pero es como el padre de la cultura griega. Y ojo, que nosotros somos griegos. Toda la cultura de Occidente venimos y pensamos como ellos pensaban. Pero algo les falta. Sócrates muere rodeado de todos sus discípulos, que son maestros de maestros, y dando la última lección magistral, como diciendo, ya no tengo más que enseñar. Después de beberse un vaso de cicuta, es decir, de envenenarse, suicidarse. Y todo lo que puede ser, ¿verdad?, en el mundo también del teatro, de la comedia, de la, se convierte en tragicomedia, en suicidio. Y hoy mismo se gasta más en medicamentos para hacer frente a la depresión, más a nivel mundial, que para enfrentar el cáncer. Y la depresión al final es no tener ganas de vivir o no encontrar sentido a la vida. ¿Qué veían en Jesús cuando le vieron estar cerca de los enfermos, acercarse al leproso, a los niños, bendecirlos, levantar a esa mujer que querían apedrear, y verle con un látigo abriendo la puerta del templo a todos y quitando todos esos ritos que al final era negocio? Y Jesús, ¿verdad?, te quieren ver, y ver en el Evangelio es lo mismo que creer. Quieren creer en ti, quieren aprender de ti. Y Jesús, ha llegado la hora, esa hora que la boda de Caná dijo, todavía no ha llegado mi hora, ahora es la hora. Pero tengo que preguntar, ¿cuándo llega mi hora? Una hora que me lleve a la conversión, que me lleve a descubrir, ¿verdad?, y a decir, esta ya es mi hora. Como que he estado antes un poco perdiendo el tiempo, ¿verdad? De que el Hijo del Hombre, el hombre, sea glorificado, Salvador de todos, no de un pueblo de Israel como quería el pueblo de Israel, ¿verdad?, sino de toda la humanidad. El hombre, eso que a los griegos le faltaba, descubrir la potencialidad del ser humano, lo que desde nuestra mirada de Dios nos infunde su espíritu. Se quedaban con el desarrollo, diríamos, de sin acoger la dimensión espiritual del ser humano, que lleva al amor. Por eso Jesús, ahora el Hijo del Hombre, ha llegado la hora de ser glorificado, porque la gloria de Dios está en que el hombre viva. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, se queda solo ahí. No surge, pero si muere, surge una planta nueva y sale una espiga, y esa espiga muchos granos para que haya pan y para que haya vida. Así ve Jesús, y una paradoja, ¿verdad? El aceptar su muerte, pero no una muerte de fracaso. No una muerte porque ya no tengo más que hacer como Sócrates, sino una muerte de amor.
y el amor no muere, para que surja un hombre nuevo. Decimos, ¿verdad? Como ahora nos gusta más especificar el género, un hombre nuevo, una mujer nueva. Y qué bonito, ¿verdad? Que el mismo Evangelio, el Viernes Santo, al leer la pasión, a Jesús que le llevan de Herodes a Pilatos y, ¿verdad?, después de azotarle con una de espinas, y en un momento, Pilato, en el palacio, le saca al balcón, y hay una frase que no sabemos de qué labios salieron, si de los labios de Jesús o de Pilato. Las dos, conforme está escrito, aquí está el hombre. Aprendan, griegos y del mundo occidental, no del mundo oriental, aprendan, aquí está el hombre. Esto es el ser humano, el lleno del espíritu de amor. Este es el hombre. Que no dice, aquí yo soy el rey de los judíos. Concilio, ¿verdad?, que nos rige, que es constitutivo, las constituciones, pues una de las constituciones, cuando la Iglesia tiene que asumir en su misión los gozos y esperanzas de los hombres, las penas y tristezas de los hombres, del mundo, son nuestros. No podemos ser una burbuja o evadirnos. Estamos en medio del mundo para ser luz. Y ahí, un momento. Y el Verbo encarnado muestra al hombre lo que es ser hombre. Y eso es lo que a lo mejor no estamos olvidando. En un mundo tan autónomo, tan, ¿verdad?, que no necesitamos de Dios. Y como decíamos, ¿verdad?, y no porque tiene que ser una educación laica y se sacan los crucifijos o todo lo que sea religioso, a lo mejor del colegio que sea, ¿ya?, de las escuelas, y para qué, bueno, no, porque, y no, está comiendo a lo mejor lo que llamamos hoy inteligencia artificial, porque, ¿verdad?, nos da las cosas resueltas y es más que apretar el dedo o mover, y ¿qué va quedando del hombre? Si al final me manejan y, como decíamos el otro día, lo que estamos, ¿verdad?, la inteligencia artificial capaz de desnudar gratis a esas niñas. Y ahí vienen a lo mejor las consecuencias, ¿verdad? Y lo digo, no soy quien para juzgar, ¿verdad?, pero como para ir dándonos cuenta, ¿verdad?, que le hemos visto la noticia, ¿verdad?, porque está, hay un chileno por medio, ¿verdad?, lo que en Ecuador, en Guayaquil, un final de curso, terminando sus estudios medios, pues allá van a la universidad, les gusta hacer el viaje de estudio, ¿verdad?, y siempre a lo mejor a un lugar que no está al alcance a lo mejor de los padres, ni a lo mejor del colegio, bueno, que fueron al lugar más, ¿verdad?, que podían prever allá, a República Dominicana, sitio mejor, y que chiquillos con 16, 17 años, porque son menores, ¿verdad?, que con droga, no droga, compañeros de curso, cuando hayan estado varios años juntos, y que luego van al dormitorio de esas niñas y las violan. Pero eso no aparecemos, perdonen, no estoy juzgando, ¿verdad? Estoy como animales, no nos faltará. No voy a la catequesis y no voy a la confirmación, porque como tengo que ir, le gusta el fútbol, a una escuela de fútbol, cierto, ya está a tiempo, porque le gusta el judo o patinaje o no sé qué, o un idioma especial, y no hay tiempo para la primera comunión, para la confirmación, insisto, porque estamos recién empezando, ¿verdad?
y vamos a lo mejor, sin darnos cuenta, de verdad, en una familia, no ayudando a que desde esos niños se vaya creciendo, desarrollando el espíritu, que es lo que nos hace ser hombre y mujer, y no, ¿verdad? Y lo dejamos todo en el consumismo, en lo mejor, y sin imaginación. Pues muchas veces te he dicho yo esto desde del viaje de estudio, y aquí muchas veces escuchaba y todo, a Bariloche, a lo mismo, como que sin siquiera, no, vamos a hacerlo bien, pero vamos a hacer esto. Nos falta creatividad, y es lo que nos ofrece el consumismo, lo que nos ofrece la inteligencia artificial, lo que nos priva de lo espiritual, de lo humano, que se identifica con lo divino. Aquí está el hombre. ¿Y qué diría mi alma? ¿Qué es lo que tendría que decir yo? Padre, líbrame de esta hora. Hasta lo de la agonía del muerto. Pero no, si para esto he venido, para manifestar que el amor es mucho más fuerte, aquí estoy. Glorifica tu nombre, que aparezca la gloria. La gloria que es que, como cualquier padre, quiere que sus hijos triunfen, que sean felices, que aparezca la gloria, que se aprenda a ser hombre y mujer felices, haciendo un mundo donde todo lo que viene a este mundo te va a decir para qué habré nacido, o tenga que drogarse, o terminar en un suicidio, o terminar medio en la cárcel, ¿verdad? Ayer, dos adolescentes, 14 años, 16, en un portonazo, ¿verdad? Al pobre hombre, a lo mejor se gana eso con la transportando un viajero, bueno, 14 años. Y a la hora de preguntar, y no va a la escuela, no, dejó de ir el año pasado. Pero, ¿cómo no tenemos que ayudar, verdad? De verdad, no, hay que ir a la escuela. Pero a lo mejor, estoy inventando, ¿verdad? Si se mete con los narcos, gana más que su papá trabajando, ¿verdad? Igual porque a menos vaya a la escuela, que nos traiga dinero. Ese es el mundo. No nos estará pasando que necesitamos, como esos griegos, acercarnos al Señor y hacer que venir el domingo a misa, que ustedes estamos viniendo, ¿verdad? Pero que glorifica tu nombre. Mi alma está turbada, pero si para esto he venido, aquí estoy. Y el que quiera servirme, ayudarme, ayudarte a la misión. El que quiera ayudarme, que me siga. Y donde esté yo, estará el que me ayuda. ¿Y dónde está Jesús? ¿Cierto? Al final, en el cielo. Para estar con él en el cielo, hay que estar antes con él en la cruz. Hay que estar antes con él, con los enfermos, con los vulnerables, con los que botan la ola. Ahí está Jesús. El que me ayude estará conmigo. Donde esté yo, estará él, ella. En el cielo, ese es el final, ¿verdad? Pero antes también hay que estar en la cruz. El esfuerzo, el sacrificio, no por sacrificio, sino viviendo la alegría, porque hay más alegría en dar que en recibir. Pero para eso, el que piensa solamente en sí mismo, el que no es capaz de renunciar a algo propio por los demás, es al final, pierde su vida. Pero el que es capaz de, aunque haya que morir algunas cosas, ¿verdad? Ese la encontrará. El que me ayuda estará conmigo, donde yo estoy. Y eso es lo que le dice al ladrón en la cruz. Estaba con él en la cruz. ¿Estás ahí conmigo? Pues estarás hoy mismo también conmigo en el paraíso. Y ese ladrón no
no le dijo, es bueno después de estar unos días en el purgatorio, ¿no? Vos mismo, ¿verdad? Bastó que corrigiera al otro que estaba crucificado. Él está sufriendo con nosotros el mismo suplicio, sin haber hecho nada malo. Está solidarizando con nosotros, llevando la vida de los vulnerables, ¿verdad? Y como está con Jesús, o Jesús está con ellos, se identifican, pues Jesús es capaz de decirle, basta decir, acuérdate de mí. Claro que me acuerdo. Me estás aquí acompañando. O yo estoy asumiendo el sufrimiento de la vulnerabilidad de este mundo, ¿verdad? Vulnerable que te lleva, que lleva a esos chiquillos a hacer dar portonazos, a terminar en la cárcel y a no, no tener los estudios y al final, ¿verdad? Meterse en un tren que recorra distintos países y no tener ya ningún respeto al ser humano para poder meter una maleta al cadáver o descuartizar o enterrar debajo de una losa de hormigón. O, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No está faltando humanismo? Lo que buscaban los griegos. ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos ayudando a que de nuestros niños, ¿verdad?, puedan desarrollar lo más fundamental, su alma, su espíritu? Decíamos, ¿verdad?, la inteligencia artificial está caminando a nueva luz cada día, pero si el corazón se queda, ¿qué nos queda? Padre, glorifica tu nombre. Y cuando esté levantado en alto, atraeré a toda la humanidad. Por eso ya no es la salvación para el pueblo de Israel, sino que los griegos que están representando al mundo en su totalidad, ¿verdad?, en una cultura de poder, de saber, de tener, falta algo que es el ser. Vamos a pedírselo al Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Hacemos oración por toda la Iglesia, pueblo y pastores, que nos preparamos a vivir esta fiesta de Pascua. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por nuestro país, por sus autoridades, para que velen siempre por los más necesitados. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hacemos oración también por nuestro párroco, el Padre Félix, por 35 años de sacerdocio, por toda su entrega y servicio en la construcción del Reino de Dios, proclamando la buena noticia con hechos concretos, por la dignidad de todo el ser humano, por los más frágiles. Por él, para que el Señor lo siga bendiciendo y cuidando, roguemos al Señor. Oramos por los que sufren soledad, abandono, injusticias, por los enfermos más graves, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por los que están en los hospitales, por los que están privados de libertad, por eso es que su pobreza mayor es no salir, de no poner los medios, de acoger ese espíritu que entrega el Señor desde la cruz. Pedimos también por la salud del profesor Bastián Gómez, que mañana se mete a una operación de su cáncer.
Pedimos también por nuestro diácono Juan Cortés, por Dante Álvarez, Margarita Cornejo, Wilson Garrido, Jorge Mateluna, Fernando Olmos, Marco González, Juanita Muñoz, Rosa Campoverde, Lorena Peralta, Nancy Carballo, Camila, Alessandra Castañeda, Víctor Soto, Alfredo Dicó, Gairito Moya, José y Mario López, Urbana Figueroa, Alejandro Luli, Daniel Muñoz, Renato del Campo, Luis Bustamante, Cristina Enrique, Augusto Casas, Javier López y por todos los enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por quienes estamos velando para sepultar esta tarde, pedimos también por Raquel Gómez, Mario Río, Miguel Catalán, María Zurita, María Verónica Núñez, Alfonso Jorge Santiago Coria, Mirta Sandoval, Eloy Faría, Juanita Coria, Segundo Julita Zúñiga, Alfredo y Alberto Láscar, Elena Lara, Rosita Melo, Alejandro González, Danilo Escobar, Juan y Juan Carlos Arce, María García, Margarita Pastén, Jesús Lizana, Sonia Román, Aniversario, Eduardo Ramírez, Teresa Díaz, Luis Lucero, Enrique Elguet, Pedro Romero, Aide González, Bernarda Osorio, Francisco Vergara, Olga Allende, Víctor Hugo López, Margarita Araya, Aurora López, Aniversario, Raquel y Erika Araya, Isidora Vidal, Angélica Fuentes, Benito Bamonde, María Donoso, Polidoro Cortés, María Isabel Rojas, Gabriela Maureira, Manuel Vera, Darío Ibáñez, Cristina Gómez, Yolanda Silva, Julia Saya, Amparo Mora, Alicia Viernes, Vina Maulén, Aniversario, Isabel Gutiérrez, Emilia Maulén, María Vera, Miguel Maulén, María Rubio, María Martínez, María Rosa Céspedes, Roberto Villaga, Samuel Rubio, Sergio Acosta, Aniversario, Elvira Jaque, Teresa y Manuel Daniel, Soledad Cortés, Francisco Enrique, Cremonia Filipo, Mercedes María, Pablo Vargas, Hugo Hernán, Elidoro, Miguel, Carmen, Inés, Joaquín y Ángela Vera, María Vera, Aniversario, Armando Painén, Nelson Sala, Margarita Araya, Flor Fuentes, Nilda Valencia, Norma Toro, Norma Laguna, Ada Leani, Aurora López, Julio Aravena, Gabriela Segura, Eva Álvarez, Rebeca Moyano, Adriana Elisa y Francisco Bustos, Aliro Santibáñez, Ana Muñoz, Belisario Leiva, Nancy Montenegro, Pedro Donoso, Doralisa Monarde, Pedro Donoso, Nelson Salas, Griselda Rubio, José y Sergio Ibarra, Daniela Ibarra, Ramón Alvarado, Juan Aliaga, Daniel y Juan Aliaga, Joana Ibarra, Ana Luisa Donoso, Audomira Fuentes, María Gutiérrez, Felo Zúñiga, Manuel Fuentes, Marta Larena, José Gerardo Ibarra, Luis Alegría, Celinda Donoso, Armando y María Angélica Quesada, María Filomena Morales, Manuel Acevedo, Renato Jara, Nelson Salas, Yolanda Toro, Manuel Acevedo, Marta Larena, Arturo y Armando Zapata, Amelia Imperatriz Naranjo, Manuel y Carlos Díaz, Manuel Díaz, Carlos y Miguel Castro, Elcira Basay, Raúl Hortensia, Antonio y Sonia Morales, Juan Calquín, Margarita y Juan Piña, Jorge, Juan y Jorge Carrasco, Jorge Carancio, Manuel y Alejandro Celada, Ariro Vilche, Manuel Negrete, Matilde Zapata, Carmen y Doña Silva, Ignacio Carrasco, Anita Lisperger, Carlos Matur, Luis Navarro, Ignacio Carrasco, Betty Moya, José Cisterna, María Matilde y Carlos Zapata, Soledad Gisen, María Francisca Zapata, Yolanda Piña, Marcos Vargas, Inés Román y Ramón Retamal, Rosara Mora, Marcelino, Luis José y Darío Torres. María Angélica Gamboa, Carlos Barrera, Raquel Enrique, Carlos e Israel Amaro, Pamela Mora, Raúl Enrique, Fabiola Cordero, Sergio y Hugo Calderón, Amparo Calderón, Margarita Ortega, Alberto Núñez, Julio Bachi, Joaquín González, Gabriela Moreno, Griselda González, Ronier Contreras, Herminio Carrasco, Susana Valenzuela, Seferino Silva, Marco José Silva, Carlos Maciel, Guillermo Berroeta, Sara Vázquez, María Vargas. Rebeca Vera, Hugo y Juan Cataldo, Cristian Aguado, Ángela Rojas, Juan Betty, María Figueroa, Proprina Cerda, Laura Ortega, José Santos López, Enrique Hugo, Sergio y Mario del Campo, Elena Argandoña, Marita del Campo, Aura Fuentevilla y por todos nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor.
te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento y presentamos nuestra fe. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, el anterior a la Semana Santa, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Cristián, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, San Patricio, cuya fiesta también celebramos hoy, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles al Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos deseamos unos a otros la paz. De allí que digo cosas de estas, ¿eh? De allí. Trae para acá. Así es, que está la ser
amor en ser para los demás. Él es el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Dicho a los invitados a la cena del Señor. Señor, cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida. Cuerpo de Cristo.
Recemos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre junto a ti para que te ayudemos en la misión y así el que me ayude estará donde esté yo, estará también mi servidor. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, infunde a tu pueblo que espera participar de tu misericordia en la misma muerte de Cristo, donde aparece todo su amor, allí aparece tu gloria, en que el hombre viva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes que el Padre nos dé la bendición. Tenemos programa, todo esto, tenemos que explicar lo del programa, ¿eh? Pues me da un minutito. No, ya estamos, es que esto es importante, ya. Y yo me alargué en la prédica. Te pido disculpas. Tenemos el programa de Semana Santa, el Semana Santa Pascua de 2024. Tiene la frase importante: con Jesús por el camino de la vida. Nuestro Dios es el Dios de la vida, ¿verdad? Pero hay que ir por el camino, ¿ya? A lo mejor hay que acercarse al que está excluido como leproso o está en botado por la ola esos adolescentes que no tienen otro sentido más que a lo mejor aprender al mar, ¿verdad? Como lo estamos viendo. Son casos aislados, ¿verdad? Pero esos casos hay que, como dice, llega el momento de expulsar totalmente al mal, al demonio de este mundo. Bien, hay una pequeña catequesis, va recorriendo cómo es el camino de Jesús y lo importante, uno por familia, los que quieran ahora en la puerta, se lo vamos a entregar, el que quiera recibirlo. Lo importante para el próximo domingo, que ya empezamos con la Semana Santa, Domingo de Ramos. El sábado, el día 23, los sábados ya se adelanta la misa del domingo, hay bendición de Ramos y misa en la capilla San Matías, en la población Las Palmeras, ahí es a las 6. Luego los jóvenes tienen otra participación y vienen en procesión y a las 7:30 en punto, en la puerta del templo, se hace la bendición de Ramos con la lectura y proclamación del Evangelio de Ramos y entramos en procesión para celebrar la Santa Misa del Domingo de Ramos. Eso el sábado. Para el domingo, la mayoría de ustedes participan en esta misa, a las 9:30 nos juntamos en la plaza, en Mayoco, hacemos la bendición, la proclamación del Evangelio de Ramos y salimos en procesión, hacemos procesión acompañando a Jesús por el camino de la vida, ¿verdad? El camino que recorre el mundo. Para nosotros va a ser recorrer Malaquías, Concha, Miraflores y Balmaceda y venir al templo. Pero no querer por la vida acortar, llegar al cielo sin recorrer la cruz. Por eso hagamos ese camino también, como un poquito decir, voy con Jesús donde está Jesús, ¿verdad? Aunque luego a lo mejor llegue y no tenga la banca, ¿ya? Bueno, a las 9:30 en la plaza para tener la misa a las 10. A las 11, simultáneamente, en la capilla Romero, los mandarinos y las praderas, en lugares cercanos a la capilla, se hace la bendición y se va en procesión hasta la capilla para continuar con la misa. A las 12, aquí, en la puerta del templo, también la bendición con la proclamación del Evangelio y luego la misa. Y por la tarde, para los que a lo mejor pues, están en la feria o trabajo o lo que sea o no han podido, a las 7:30 de la tarde, igual en la puerta del templo, tenemos bendición de Ramos y la misa. Bueno, allá el próximo domingo diremos lo que las cosas que vienen después. Le pedí unos segunditos al padre para. Bueno, ayer hemos tenido la asamblea en Melipilla y el señor obispo hablaba de la memoria agradecida. Primero agradecer a Jesús que se entrega en la Eucaristía y también a nuestros pastores y en la persona de nuestro párroco, quien cumple 35 años de su ordenación sacerdotal. Agradecer a Dios por su entrega, por su sacrificio y porque es un misionero incansable. Queremos agradecer a Dios y el mejor regalo es reconocerle a Él y seguir orando por Él, por todos sus proyectos, su trabajo y, como digo, su entrega. Así que, de la mejor manera y con toda humildad, un aplauso para usted, Padre.
Gracias, pero no como que algo que corresponde, ¿verdad? Ser agradecido. Pero al mismo tiempo, de corazón, pedir disculpas y pedir perdón. Porque me he equivocado muchas veces, porque soy frágil, débil, y porque a lo mejor me han tenido que aguantar y nos tenemos que, ¿verdad? Pero pido disculpas, ¿ya? Porque también no todo en el ser humano, por lo menos en mí, no todo es bueno, ¿verdad? Pero ahí está la misericordia del Señor para ayudarnos a seguir aceptándonos también con nuestras debilidades y limitaciones. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en la paz del Señor. Tengan un buen domingo. Gracias.